Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy Type 0 HD. Y bueno, como veis, estamos en el menú principal. ¿Por qué? Porque en el anterior vídeo lo dejamos justo antes de una cinemática. Y bueno, como lo dejamos justo antes de una cinemática, lo suyo es cargar desde el menú del juego. Y bueno, vamos a continuar. Ahora supongo que nos iremos al capítulo 6, Sacrificio de Sangre. La decisión de Kalia. Bueno, de Kalia Chival. O sea, ahora nos iremos al frente de Milites. Suzaku, Soryu, Kokyo de Hasseista, Dai Chiji, Judekka Kaisenwa, Kohose Butai no Funsen Moari, Suzaku Gun Yui no Jotai de. Joder, gracias a mis esfuerzos y tanto me cago en Dios. Sonokoro, Milites Kokyo ni Tenkaista, Suzaku Gun Shirokua. 数倍の兵力を有する広告軍の進行を押しとどめることができる。 Nos están reventando. Pero reventando. Pero superior numérica, se iban en batallones más pequeños. 地上のスザク軍は撤退を続けています。我が方は軍艦、航機、共に損傷は軽微。歩兵部隊も前進中です。 Estructuras y blindados casi no han sufrido daños, hijos de puta. 総竜側の戦況は混戦が続き、 Los tenía más alta consideración. Bueno, ahora probarás tú el poder de la lanza de Nain, hijo de puta. Más vulnerable, no. El antiguo régimen. Máquina, hijo de puta. Un nuevo Lucy. Rata de mierda, si lleva hasta la misma ropa. Por favor. Qué asco. Pero Lucía Anónimo, si lleva el mismo broche y la misma capa, por favor. Si es que estaba claro que era una de dos. O muerto o traidor. ¿Por qué tengo que ir con esta? No quiero ir con esta. Bueno, lo podemos cambiar cuando empecemos la batalla, supongo. ¡Avanzad! Aquí está el frente. Objetivo, vale. Diligencias. A ver, naipes de plata. Esto es objeto de mierda. No, simulacro de batalla de qué me estás contando. ¿Qué me estás contando? Qué asco. Ojalá luchemos con él en esta batalla, tío. Ojalá, Cerdo asqueroso. Me parece que Milites despliegue con sus estructuras cristianas en el frente. ¿Quieres entrar en combate? Sí. Vale, o sea, a Ren no la podemos usar, pues ya me la has liado. Pero puedo usar el resto. ¿Qué estafa es esta? Destacados. ¿Y dónde está Nine y demás? No lo sé. Ah, pues. Vale, ¿quieres comenzar la misión? Nivel 32. No es chungo. A ver, Nine. Kata. Deus. No. Bueno, pues me han dejado ya más personajes de los que yo pensaba. Pues de puta madre. Pues a Nine King y Deus.
Refuerzo de la academia, declinar. Ya vamos a declinar siempre con refuerzo de la academia. ¡Corre! Menos estos bajamos. Qué guapo, ¿no? Capitán. No puedo, no lo tengo a rango, pero este de aquí no. No te queda mucho. A esto me gusta más. Uy, wow. Reventarnos, no sé de qué hablas. ¿Cuántos hay, loco? Ah, vale, ofensiva de apoyo disponible. Igual los he violado un poco a los robotrines. Bueno, el que me ha dado la hostia me ha dejado temblando. Pero aquí hay algo. Me ha parecido ver algo aquí. Mame. Que el acero no se lleve toda la gloria. Bueno. Juro que se acerca que vivo. Nos atacan Magitex aéreos. Pobre diablo, se creen que por ponerse. Se creen que por ponerse detrás de una barrerita no voy a poder con ellos. Mayor Narce. Venga a mamarla, hombre. Mayor Narce. Narce Sama. Nimrod. No lo tengo a rango. Acabo de perder a otro hombre. Yo lo único que te puedo prometer, aliada Rubrunita. Aliada Rubrunita, lo único que te puedo prometer es que ellos van a morir más que nosotros. Palabra. Teniente coronel. Mira cómo corre. Tarjeta de acceso. Igual acaba de vender a sus compañeros, ¿eh? Llámame loco. Se ve tu cupo ahora por los suministros. Solo potenciado. Mira, chupi. Gran puente. Mierda.
La juguetón del gran puente. Tan juguetones los del gran puente. Tan juguetones los del gran puente. ¿Y ahora qué? Ni puta idea. Capitán Kruger. Ahí va. Capitán con dos cojones. Eso no se lo podemos quitar, ¿vale? Él te ha dicho, síganme. Venga. Síganme. Vale, quería esperar a que King se curase, pero... Vale. Hemos tomado el gran puente. O sea, todo lo que nos hemos replegado, ¿eh? Con las tropas normales llegamos nosotros en... ¿En qué? ¿En 10 minutos? Y a mamarla. Y a mamarla. Refuerzos enemigos por retaguardia. Bueno, si yo sería el primero a retaguardia. Hostia. Igual unas cuantas máquinas. Cada uno por su lado y los masacamos a la vez. Selecciona a menos destacados para la misión. Vale, vamos a ver. Vamos a ir por un lado con Nine. No sé qué he hecho. Voy solo con... No me jodas. Voy solo con Nine. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo putamente en serio? ¿Voy solo con Nine? ¿De verdad? No puedo darle desde aquí. Problema. No te pongas por medio, cerdo. Más brillo en marcha. ¿En serio me mandáis? Después de que me... Después de que me carga un montonazo de robots, me mandan a la purria esta. De verdad. Esta juventud. Esta juventud. Hostia. Ha salido el bicho y nada más salir lo he reventado con él. ¿Aguantas? Tengo que... Órdenes actualizadas. No sé. Tienes que batir al teniente Anton. Bueno, pues vale. Vale.
Vale, selecciona los miembros, a ver, King, Queen y Deus. Mayormente llevo a casi todos los personajes a distancia. ¿Y esta música? Hostia, el daño. Que el daño es, no es, no es precisamente moco de pavo, ¿eh? Cúrate, por favor. Se ha fallado a todos. Gloria al Imperio de Milites. A tomar por culo, hombre. Ah, esto era el obstructor. Ah, amigo. O sea, la todas nuestras tropas podemos usar magia de momento. Ren puede volver a combatir. ¿Qué papá? ¿Qué papá? A ver. Nine, King y Rem, que eran un principio los personajes que quería usar, pero me jodieron tanto. Suzak no Rexijo, Setna Kyo Uamar Samona Waina, Yoku Miteoke. Tengan cuidado. Demandaos debo. Meted en la fe que leales sodes. El cristal de Fénix de Gules es su voluntad. No sé en qué idioma hablas. Pero sí. Todo paladín del Fénix aquí presente ha prestado su juramento. ¿Por qué me da que aquí vamos a morir todos? Sea, ¿por qué me da que aquí vamos a morir todos? Vamos a morir todos, esto está clarísimo. Esto está clarísimo que iban a morir todos. Vamos, está claro. Objetivo ocupo. Aquí bajamos a saco, teniendo en cuenta que cada bajamut que sale es una persona que ha muerto. Igual saldría. Sí, vamos a cambiar aquí. Este es el que nos está dando por culo por ahora. Vamos a acabar rápido con él. Quería saltar el amigo. Salta, salta. Cañón gigante del Imperio. Te chivan a seguir, yo me encargo. Cañón gigante del Imperio. No me ha curado, ¿eh? ¿No le he dado?
No tengo maná. No tengo maná. ¿Paliza rica? Puede ser, sí. Paliza rica. Aeródromo, aeródromo M6, bla bla. Hostia puta. ¿Qué ha sido eso? Vale. Hostia, vale, ese es el que hay que reventar. Bueno, no, en algún momento tiene que aterrizar. Ah, lo tiene. ¿Quién ha subido a 35? Vale, tenemos que aguantar. Vale. Vamos a aguantar minuto y medio. Más, minuto y medio más. Vale, ahí vienen. Lo dicho, yo nunca entenderé en estos juegos cómo piensan que con unidades de infantería normales, cómo creen que van a aguantarnos si no han podido con máquinas. ¡Por milites! No. No. Pero bueno. Si les hace ilusión. O sea, me pone. Ahora que me acabo de fijar, me pone un marcador para. La acabo de liar. Vale, uno fuera. Ahora el problema está en que... Vale. La que se ve está dispuesta. El teniente coronel Erich está en la... Vale, es el momento de atacar con todo. Da un puntito para guardar, ¿no? Guapa. Oh, guapa, sí me gusta. Da un puntito para guardar. Hombre, llevamos algunos combates intensetes. Intensetes. Qué nenazas, macho, tío. No duran nada. Voy a hacer de estupa. ¿Cómo llego a ti? Por aquí va a ser que no. Dando el rodeo de la vida. Por aquí tampoco. Ahora estoy confuso. Estoy confuso. Vale, por aquí.
Venga, subido al 29. Otro goloso. Otro más al fondo. Toca revienta ninja, joder. ¿Y ahora qué? Ni idea. ¡Huevo! El líder random. Hay que estar con el Everett. Lo que has durado, coronel Everett. ¿Qué papá? Vale, evacuación en 8 minutos. O sea, tengo que volver todo lo desandado. No me jodas. No, por aquí no. Por aquí mejor. Nanda, Nanda. Nanda, Nanda. Igual ahora puedo abrir esto. Correctísimo. Solo vitamina. Bueno, con esto vamos a poder subir atributos luego. Creo. Estoy casi seguro. Nanda, Nanda. Nani, Nani. Otra tarjeta de acceso. Pues de puta madre. Nanda. ¡Teme! Joder. La clase 2 ha sido aniquilada. Hostia puta. La clase 2 ha sido aniquilada. Hombre, la clase 2 en teoría tenía que ser fuerte, ¿vale? Bueno, me puedo ir directamente a sudar del combate. ¿Sí? Ahora que está lo de... Sí, ya que estoy aquí lo saqueo todo. Solo vitamínico, joder. La dislexia guapa. Solo potenciador. Uy, bueno, que son dos, que son dos, que son dos. Otro momento. Creo que estamos. Joder, ¿qué ha sido eso? Eidolones cayendo al suelo. En plan, ¡ay, me caigo! ¡Ay, que he tropezado! ¿Qué coño? Sí, parece que sí, que los han matado. Gran puente. Gilgamesh. Uy. ¿Quién soy? Ya le ya.
知らない。わからない。心ぬ。感じるぜ。ピアヘボディン。食い尽くすんだってな。El movimiento ahí sexy. Que te saca una espada del pecho no es. No es buena señal, eh. Objetivo, ocupo. ¿Qué tengo que hacer? Un guerrero loricante. De lor. ¡Oh, Dios! ¿Dónde bajo en el daño del buen Gilgamesh? Hombre, de primero no le hago daño. De primero no le hago daño. No le hago daño, tío. Este va a ser otro de los que ya tienes que morir y ya está. A ver, lo aguanto en daño, pero no le hago una. No le hago una mierda. A ver. A ver. Ni con los ataques estos le hago daño, ¿sabes? Que no. Tú eres un primo de estos de... ¿Ves? 3 de daño. No, esto es de perder. Y ya está. No voy a hacer nada, a ver si así ya... Se acaba el combate. No le hago daño. Es que a este directamente le hago daño. Bueno, goles. Pero igualmente es de estos que ni de coña. Están todos muertos, ¿no? Pues adiós. Oh, bueno, no me mata. Me deja que me mate. Alfeñiques. Patético. Patético. Misión cumplida. La misión era morirnos. Por favor. El pillaje era matarnos. ¿De qué cristales va a ser? Dios. Tiempo B. Lo de las muertes. Bueno, evaluación una vez. Muy rica. Odín se añadió a la lista de idolones. Venga, no los uso, pero venga. Pero venga, vale. Estos están ya en las últimas. Venga, uno ya ha muerto. Concéntrense. Enduro las cadenas de churas mías forzadas. La estrada yusa su por altas voces. Venga, portuguesa de los huevos.
Actividad mágica muy potente. Hombre, para no darte cuenta. El terremoto, no sé de qué hablas. La Lucy va a atacar. Me da miedo que no. Me da que lo más sensato habría sido irse cagando hostias. Ah, puta máquina. El karma. ¿Creen en el karma en este mundo? Joder, hasta él va a morir, no me jodas. ¡Pum! El hechizo desatado sobre los cielos abrió un ingente nodo mágico que cubría las fuerzas del imperio. Alejandro. Bueno, Alexander. Está clarísimo. Alejandro. Miles de aspirantes, oficiales y soldados. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero se había 15 tíos ahí. Qué guapo, macho. Agarró por culo. Hostia puta. Joder, el rayo de la muerte. Os teníais que haber replegado. Ya, abre un... O sea, le hace un corte hasta el puto cielo. Qué basto. O sea, la 107 y la 106 fuera, borrada del mapa. O sea, la tercera estaba mucho más atrás y aún así hasta ahí llegó el impacto de Alejandro. Joder. Hostia. Pérez de Milites. Soldados muertos 184.000. Buques de guerra, 8 destruidos. O sea, unidad de Mayete 519. ¿Estamos locos? Vamos, en esencia unos 200.000 efectivos, entre unas cosas y otras. Seguramente cada lucecita de esas rojas sea un muerto de nuestro bando, pero... Eso pasa por intentar invadirnos, bastardetes. Joder. Hombre, reponer 200.000 unidades no va a ser fácil, ni rápido. Qué asco ha aguantado el putón. Le ha dolido. Ahí te pudras más. Están todos muertos. No te arrepientes ahora de decir que atacasen, ¿eh? Joder. Todo chula aquí la... La manita se le ve un poco rara. Se le ve un poco rara. Ahora que me da que estaba morida aquí también. ¡Oh, Dios! Esta está muerta. Hostia puta. Comprendo. Esto es divina voluntad. O sea, nuestro profesor ha muerto también.
He vivido una larga vida. Creo que el venga es... Pero ahora todo se acaba. ¿Se va a matar o qué? No, no hace falta ni clavar ese cuchillo ni mierda. Siento tanto frío. Buah, buah. Vale, no me jodas. Me juego los huevos. Me juego los huevos. A que si máquina es un Lucy de... De milites. Pa' joder. O sea, pa' putearlos. Rem. La van a hacer Lucy de... De Rubrum. Me juego lo que queráis. Qué liada, macho. Qué puta liada. Joder. Pues yo creo que en esencia hemos salido perdiendo nosotros. Yo creo que sí. El ejército de milites fue aniquilado. Uf, madre mía. O sea, Concordia también se retira. En Concordia nos iba mucho más sencillo que aquí. Yo creo que aquí hemos perdido demasiado. Pero en ningún momento se ha puesto un informe de pérdidas en nuestro bando. ¿Cómo? A las catacumbas. Dios. Joder. Es una alegría. Nosotros no hemos sufrido bajas. Este mundo me parece una cerdada, pero así de simple. Mi única razón de ser es cumplir mi misión. Eso es una estupidez. O sea, vivir así es de gilipollas. Yo lo siento mucho, pero sin voluntad propia en la vida, ¿de qué mierda vale uno? Es así de sencillo. Entonces, ¿ahora quién va a ser nuestro nuevo profe? Igual Kakashi. Pasega sin pillarla. Pasega sin pillarla, loca. Eso no se sabe porque no. Kurasame, Dios. Ni siquiera recuerdo. Podrían hacerle fotos o algo así, joder. Son un poco tontos, macho. Joder. Hacerle fotos o algo, hijos míos. Son un poco imbéciles. Ace. No, no cantes, por favor. Dios, no me quiero imaginar esto cantado en inglés. O sea, con las voces en inglés. Tiene que ser muy... Qué mierda de frase acaba de decir Eight. Sí. La flor de Sakura en un cementerio. Bueno, no son Sakuras, pero pétalos de las flores de aquí. Vale. ¿Quieres guardar tus progresos? Sí. Y lo vamos a dejar aquí.
Qué liada de nivel, joder. Capítulo 7. Pues nada, lo dejamos aquí. Continuaremos en el siguiente vídeo. Y a ver cómo continúa la historia. Se está poniendo muy, muy interesante y muy chula. Nada más, si os ha gustado el vídeo, likecito, si no un dislike, que se le va a hacer. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, mapachitos.